cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Conductores de hoy humillaron a Marifer Centeno, por lo que el público está molesto con lo que los presentadores le hicieron a la grafóloga. No es la primera vez que la sección de Marifer Centeno, la grafología del programa Hoy, da de qué hablar, y es que los temas que toca o los invitados han jugado un factor importante. Sin embargo, Marifer ha sido víctima de los desplantes, bromas y humillaciones de sus compañeros, situación que el público no ha dejado pasar desapercibida. Y otro ejemplo de ello fue lo que esta semana sucedió en el matutino de Televisa, donde los conductores le prepararon una misteriosa carta que tuvo que leer en plena transmisión, y se trataba, supuestamente, de su admirador secreto. El indio Brian interrumpió la sección de investigaciones especiales de Hoy para entregarle el texto a Marifer, el cual decía lo siguiente: «Soy un admirador suyo, me siento atraído hacia su persona, he soñado más de una vez que tengo hijos con usted y formamos una hermosa familia. Me gustaría conocerla en persona. Santiago Niño Bello». Era lo que decía la carta y que la grafóloga tuvo que leer al aire. De inmediato puso un semblante de sorpresa y se quedó con la boca abierta, al tiempo que los presentes se mofaron de la carta de amor que ella había recibido. Como era de esperarse, el público se dio cuenta de las intenciones de los conductores y debatieron esta situación en redes sociales. Unos lo tomaron tal cual fue, una broma, pero otros no perdonaron la humillación que le hicieron pasar. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.